quienes realmente hacen el show que ameniza un poco esta noche en el restaurante, ¿no es cierto? Con parte de dos músicos muy talentosos que forman parte del grupo Seteneto y que ya vienen hace un tiempo llevando a cabo esta dinámica en el restaurante Claudio, ¿no es cierto? Así es. Bueno, sí, hace más o menos aproximadamente un año que periódicamente estamos viniendo, convocados por Hugo, a realizar estas presentaciones, donde lo que busca el restaurante es un poco generar un clima ambientando todo lo que es la música gallega, española, a través de lo que es el instrumento de la gaita, la percusión gallega. Y para nosotros la verdad que es un placer compartir con la gente, porque nos encontramos no solo con gente que es de allá o de Galicia o de España, o que tienen ascendencia gallega o española, que se enganchan mucho con lo que venimos haciendo, sino que también mucha gente, como viene con familia, y hay gente también joven, chicos, que a lo mejor no tienen la posibilidad de todos los días tener contacto con estos instrumentos, a lo mejor que no son tan frecuentes. Entonces, la sorpresa que llevan es grata, muy grata, y se llevan, y vemos la alegría que denotan cuando escuchan un instrumento así. Para nosotros eso nos hace sentir muy bien. Sí, eso se veía hoy. Recién cuando ustedes entraban al salón, veíamos los chicos que se paraban para ver de dónde venía y les llamaba muchísimo la atención. Pero también está toda esa mística de la queimada, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, casi al cierre de la cena vamos a hacer la queimada, y también hermoso porque es todo el evento con el se hace con el conjuro, y bueno, y va a estar muy, muy, muy lindo. De hecho, justamente la quemada es otra de las o ritos o tradiciones que mucha de la gente no conoce. Entonces, es una forma de, no solo a través de la música, difundir la cultura, sino también a través de estas acciones gastronómicas y también místicas, mostrar un poquito de la cultura gallega, donde, como decía muy bien Hugo, él se encarga de toda la preparación de la quemada, y todo lo que eso implica, y después hacemos, voy yo ambientando mejor con un poco de gaita mientras que se va preparando, y después hacemos el conjuro, donde invitamos a participar a la gente a sacarse todos los malos espíritus y renovarse e irse renovados de acá del restaurante. Y lo bueno es también que algunos vienen y se sorprenden, ¿no? Con esto de Galicia acá en el restaurante, y también los conlleva a pensar un poco en sus raíces, porque quizás alguien se acerca, seguramente le debe pasar, ¿no? Que hace que, uy, mirá, mi abuelo era gallego, mi abuela, o ¿no? Sí, 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 nos ha pasado, sí, se acerca gente y nos dice de los abuelos, de los descendientes que tenían de allá en Galicia o de España. Sí, sí, sí. Es muy común en el restaurante. O de la infancia. Muchos se acercan y dicen, uy, yo hace muchísimos años que a lo mejor tenía un abuelo que me llevó al viejo centro lucense y ahí escuchaba las gaitas, pero hace muchísimos años que no escuchaba. La verdad que esto me retrotrae a mi infancia o a mis raíces, ¿no? Y eso también es muy, de verdad que es muy importante, porque es una especie de seguir manteniendo la cultura gallega en un país donde la raíz gallega tuvo una influencia muy grande. Bueno, vamos a seguir entonces disfrutando con ustedes esta noche y participando de la queimada. Ah, eso, están invitados todos, ¿eh? Eso no pueden faltar.